Juan Iñigo Carrera es licenciado en Economía Política y doctor en Historia de la Universidad de Buenos Aires. Es docente e investigador de las Universidades de Buenos Aires y de General Sarmiento, donde dicta cursos y seminarios de investigación sobre la crítica de la economía política, el método dialéctico y la acumulación de capital en Argentina. Es autor de libros, capítulos de libros y múltiples artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Se ha especializado en la obra de Carlos Marx y sus principales aportes teóricos, polemizando con otros autores marxistas y con los enfoques hegemónicos de la teoría económica, así como en la formación económica específica de las sociedades nacionales latinoamericanas, en particular de Argentina. Actualmente dirige el Centro para la Investigación como Crítica Práctica, desde donde, junto a otras actividades de investigación y difusión, desarrolla regularmente talleres de estudio sobre el capital. En este capítulo de Economistas Argentinos, Miradas de un País, Juan Iñigo Carrera. Entrevista, Victoria Lambruschini. Vamos a comenzar con algunas preguntas para Juan. Lo primero que te quería preguntar, Juan, es ¿por qué decidiste estudiar Economía Política y qué recordás de los debates políticos e intelectuales que había en la facultad en esa época? Bueno, ante todo, buenos días. Era una pregunta que no esperaba. Bueno, tal vez no recordás por qué, pero ¿por qué te alegra haber estudiado eso hoy, después de un tiempo? Yo recuerdo por qué, pero es muy largo para explicar. Pero si quieren, yo lo cuento. Yo vengo de una familia que en realidad era la tercera generación en ese momento, siendo muy chico, de participación en el Partido Socialista. Y entonces los temas de conversación en casa siempre giraron en torno a las cuestiones políticas. Yo nací durante el primer gobierno de Perón y había todo el enfrentamiento del Partido Socialista con el gobierno de Perón, y entonces estábamos muy formados en la cuestión de el eje de la vida era la acción política. Con muchas ilusiones en la vida de las generaciones anteriores a la mía, con las cuales convivía, respecto de que cuando no estuviera más Perón en el gobierno, la clase obrera iba a volver a, básicamente era a votar al Partido Socialista, que Perón, la frase era, Perón nos robó las banderas. Y la tradición familiar era que más o menos a los 12, 14 años empezaba a militar. Bueno, yo me formé antes de tener conciencia, porque era muy chico, respecto de este mundo. Cuando se aproximaba la edad en la cual uno tenía, por naturaleza, que empezar a militar, el Partido Socialista no existía más, se había partido en varios pedazos, había habido conflictos al interior de la familia, justamente por la ruptura del partido, y eso para mí, a mí me produjo un desconcierto muy muy grande. De todo estaba claro y en realidad todo eso que estaba claro no existía. Entonces, bueno, era, por así decir, natural que uno fuera a estudiar sobre las relaciones sociales, sobre el movimiento de la sociedad. Y yo, con todo ese desconcierto, tengo que agregar un título más de grado a los que mencionaste, pero
en gran parte por ese desconcierto, yo me recibí primero de contador público y en el año, esto es, mi paso por la facultad fue del 64 al 70, haciendo materias de las dos carreras, pero finalmente a cierta altura dije, voy a terminar la carrera de contador público. Y en el 73, creo, volví, en el 74 me recibí completé la licenciatura en economía. Y entonces yo había sido muy discutidor de chico, siempre sobre cuestiones de política, religión, lo que fuera que aparecía. Y con ese desconcierto estuve dando vueltas mucho tiempo hasta que empecé a encontrarle, dejé de estudiar economía primero porque no le encontraba el hilo. Y bueno, con toda una serie de cosas que confluyeron, parte por haber trabajado como contador y ver el movimiento concreto del capital. Ahí empecé a encontrarle la vuelta. Siempre tuve capacidad para, venía con una capacidad para hacer el análisis de las determinaciones más generales y tenía el problema de llegar hasta las formas concretas. Y en gran medida, el trabajo como contador me había enfrentado a esas cuestiones concretas, bueno, y de ahí fui avanzando. Entonces, siempre para mí la cuestión que estaba en juego era una cuestión de acción política, de qué hacer, y lo que fui como desarrollando, ¿no? Reconociendo como propio es una forma de acción política que es trabajar en los procesos en los cuales otros miembros de la clase obrera están produciendo su conciencia como sujetos políticos. Y hago una aclaración de entrada, porque he tenido discusiones sobre esto. Cuando estudia cualquier cosa, pero cuando uno estudia economía, estudia cualquier otro aspecto de la ciencia social, de lo que se está ocupando es de cómo opera la unidad del proceso de vida social. Y se está preparando para actuar en el ámbito justamente más inmediato de esa unidad del proceso de vida social, y ese ámbito más inmediato es el ámbito de las relaciones políticas. Y en consecuencia, cuando alguien está estudiando cualquier aspecto de la ciencia social, lo que está haciendo es producir su propia conciencia como sujeto político. Si me dejan hablar, yo sigo, pero No, de hecho tenía alguna pregunta para profundizar sobre la anterior, pero me parece que ha sido bastante exhaustivo. Sí le pido una breve reflexión el hecho de que esa carrera, luego de la dictadura, ya no se llamó más economía política, sino que pasó a llamarse economía a secas. Y usted, como docente, posteriormente, si ve que ha habido, digamos, un cambio importante respecto a lo que se enseñaba, el perfil, digamos, o las aspiraciones con los cuales los estudiantes, digamos, llegaban a esa carrera. sí, yo hago una aclaración primero. Yo tardé tanto que. Se recibió de economista, ¿no? Porque en realidad la dictadura que le sacó El nombre fue la de Onganía. Claro, fue en el año 70, fue la reforma del plan de estudio que le sacó la política al título. Yo estuve mucho tiempo fuera de la universidad, por distintas razones que si quieren las puedo, algunas racionales, entonces las puedo explicar, otras irracionales, y bueno, salieron así las cosas. Y así que entré en términos
normales tardíamente a la docencia universitaria. Es claro que los que entramos a estudiar economía en la década del 60, vivimos todo un momento de mucha efervescencia política. No Yo funciona el me micrófono. resisto, y hay cambios sustanciales en lo que es una. Yo siempre planteo que el modo de producción capitalista revoluciona continuamente las condiciones materiales de la producción y en consecuencia revoluciona continuamente la conciencia y la voluntad de los individuos y revoluciona continuamente lo que es un ser humano. Entonces es claro que hay diferencias grandes porque se ha ido transformando la subjetividad más allá de lo específico. Ahora, muchas veces se plantea situaciones como de indiferencia actual sobre las temáticas así de la economía, de la economía política, y yo eso no, o, y nivel de los estudiantes, y yo en general no puedo evaluar exactamente porque no tengo la experiencia continua, pero bueno, tengo ahora 22 años de experiencia, docencia universitaria y hay oscilaciones, hay cursos donde uno se encuentra con mucha gente que tiene mucho interés, y hay cursos que uno encuentra una apatía general. Pero yo creo que y hay otra cuestión, que es, a mis cursos están sesgados porque viene la gente que tiene algún interés particular. Entonces, a mí sí hubo una cuestión que me sorprendió. Estuve un conato de experiencia de docencia en el año 84, creo, y que sí había cambiado una cuestión. Todos los que estudiamos economía política, por lo menos todos los que yo recuerdo, que éramos compañeros, era carrera de mucha menos gente que la que fue después. Todos estudiábamos porque teníamos algún tipo de inquietud Política. política. Y después, en el 84, había cambiado eso y había mucha gente que estudiaba para ser funcionario bancario. O hay que pensar que es todo el momento de la explosión de la deuda pública externa en la Argentina, y eso sí había cambiado. La Universidad de General Sarmiento estructuró una carrera específica de economía política, con lo que había sido el proyecto de la Universidad del Sur en el principio de la década del 70, y entonces esa carrera se planteó en tener un enfoque universal de todas las distintas líneas que podía haber en enfrentarse con la cuestión de las relaciones económicas, y los estudiantes que van a economía política en general tienen algún tipo de inquietud Claro, más amplia. que repite aquella estructura que yo recuerdo de los 60, principios de los 70. Bueno, Juan, yendo a tu experiencia como docente, me gustaría si podés, digamos, hacer alguna reflexión en torno a lo que es la experiencia en el ser docente en digamos, en la academia tradicional, digamos, en el ámbito de la universidad y el tipo de formato, digamos, de enseñanza y aprendizaje que vos desarrollás en tus talleres sobre el capital, donde, bueno, están mucho más basadas en el diálogo, en la reflexión colectiva, digamos, otro formato, digamos, por ahí distinto al que solemos ver en el ámbito de la universidad. Y la pregunta va en el sentido de,
digamos, si hay margen en los ámbitos universitarios en general, probablemente en el marco de, tus cátedras sí, porque vos utilizás ese tipo de estrategias, pero si hay lugar para ese tipo de estrategias, pensando un poco en si hoy en la carrera de economía o en general en la enseñanza de la teoría económica, digamos, se la aborda desde una perspectiva crítica, es decir, si se enseña a pensar la teoría económica desde un punto de vista crítico, digamos. Bueno, yo estructuraría la respuesta así. En primer lugar, yo hago una diferencia central en el criterio que uso para los cursos de la universidad que para los talleres. La diferencia es esta y es uno de los motivos por los cuales yo me mantenía fuera de la universidad, que después resolví más o menos. Cuando uno está dando una materia en general, y además cuando son materias en las cuales hay estudiantes, por ejemplo, que no son estudiantes de economía, pero que tienen que cursar la materia. Lo pongo en este sentido. Para mí, cuando uno está en el curso universitario, los estudiantes son esencialmente miembros de la clase obrera que vienen a producir su fuerza de trabajo para venderla, para tener una mercancía para vender. Y pueden tener interés en lo que la materia con lo que se van a enfrentar, o pueden no tener ningún interés en esa cuestión. Y entonces yo creo que uno tiene que balancear las dos cuestiones. Siempre di el mismo contenido en mis cursos. Nunca, en realidad, salvo en las materias que ahora en la Universidad General Sarmiento, que se ajustan el título, se ajusta el contenido, cuando daba microeconomía en la Facultad de Ciencias Económicas, yo daba esencialmente el desarrollo a partir del valor, del dinero, del capital. Mi contenido era el tomo 1 del Capital, incluyendo aspectos de la economía neoclásica, de los fundamentos y de la economía clásica. Pero el eje de la cuestión era esto. Entonces, yo creo que uno tiene que ser consciente de que puede haber una cantidad de estudiantes para los cuales eso que uno va a plantear les es ajeno. Y entonces, la demanda es, bueno, como en cualquier curso, tenés que ver lo que se te está presentando. Pero la otra cuestión es, yo creo que la maduración de del desarrollo respecto de las determinaciones de las relaciones económicas, de las formas sociales, no se puede pretender que en un cuatrimestre alguien se apropie de un desarrollo que, nada, requiere un proceso de maduración mucho más grande. No sé si es por mi experiencia personal que me lleva a mirarlo muy así, pero y entonces, ¿hasta dónde uno puede pretender? Primero, que un estudiante, en los cursos de economía neoclásica a uno se lo imponen así, pero cuando yo lo miro digo, pretender que el estudiante tenga que apropiarse de la unidad de algo que es complejo en un tiempo determinado. Entonces yo juzgo, evalúo a los estudiantes con la mediación de este criterio. Para mí tienen que haber leído lo que es el contenido. No pretendo que me hagan una respuesta, que tenga una elaboración propia sobre lo que están enfrentándose, porque digo, el pedido es siempre ese. Si tienen una elaboración propia, pónganla, pero yo no pretendo elaboración propia. Sí, lo que pretendo es, en cuanto a elaboración propia, es
¿Qué preguntas tienen cuando te contestan las exámenes de desarrollo? Bueno, ¿qué les dice esto? ¿Qué inquietud les produce? ¿Qué le preguntarían al autor? ¿Con qué cosas están en desacuerdo, de acuerdo o lo que sea? Algo, pero no una elaboración propia, porque creo que no es lo que se puede, digo, concretar en ese momento. Entonces, cuando empiezo un taller, mi primer planteo es, acá no hay límite, porque también yo pongo límites en cuanto hasta dónde voy a llegar con una serie de planteos que, digo, hay estudiantes, lo voy a poner estos términos. Hay estudiantes con conciencia religiosa, y entonces yo, antes de, cuando llega, muchas veces aparecen las cuestiones de las concepciones religiosas, y yo ahí, en general, Soy en el público, límite. claro, planteo mi punto de vista, y además la otra cosa que siempre planteo es, yo no quiero convencer a nadie de nada. Lo pongo en los términos, yo no quiero evangelizar a nadie. Los pongo, los enfrento a esto, considero que mi forma de acción y mi forma de acción política, cosa que siempre aclaro en los cursos, es enfrentarlos a ustedes como miembro de la clase obrera, con esto que yo como miembro de la clase obrera veo, y después cada uno hace con eso lo que quiere. Y he tenido muchas veces en los cursos la demanda de, bueno, ¿y entonces ahora qué? Bueno, eso es un problema de cada De uno. cada uno. Es el ahora qué que se enfrenta. Bueno, Pero bueno, entonces la estrategia docente depende mucho del público, de que con qué objetivos va cada alumno, es decir, es una docencia pensada también desde el punto de vista del interlocutor, lo cual, bueno, me parece que es una reflexión muy interesante. Juan, lo llevo a los temas a los que usted ha dedicado toda su vida a investigar. En primer lugar, digamos, respecto a, y ya metiéndonos en los problemas más estructurales de la Argentina, usted ha estudiado mucho la formación económica de la Argentina, digamos, que en general desde el abordaje marxista no es común, digamos, enfatizar mucho en las determinaciones a escala nacional. Está como esa idea de que la teoría marxista aborda el funcionamiento del sistema económico en su conjunto y por lo tanto en el caso del capitalismo tiene una visión global, etcétera, pero usted, sus grupos, los grupos de investigadores que usted dirigen han estudiado mucho, digamos, las características de la sociedad y de la economía de Argentina. ¿Usted cómo concibe los problemas del desarrollo que tiene el país? ¿Si son problemas específicos de la Argentina o son la manifestación particular de problemas del desarrollo capitalista más en general? ¿Y cuál es su visión sobre el desarrollo económico histórico de la Argentina? las preguntas son todas difíciles, no viene ninguna pregunta fácil. Yo voy a tratar de tomarla muy gruesamente, la unidad de lo que vos planteabas. Tal vez voy a esquivar el eje, pero me parece importante marcar esto. Lo voy a poner en estos términos. El modo de producción capitalista, que es el modo en que organizamos nuestro proceso de vida social, tiene una unidad mundial. La relación social general tiene una forma objetivada, impersonal, y entonces tiene la potencialidad de superar cualquier barrera que aparezca como un límite de carácter personal, y entonces la unidad del movimiento, del modo de producción capitalista, es mundial. Pero a uno no le basta con haber mirado la unidad mundial, porque si para mí el objetivo del conocimiento, es la organización de la acción, y cuando uno tiene que actuar,
no actúa abstractamente sobre la unidad mundial, actúa sobre formas concretas, específicas, en particular actúa sobre formas concretas nacionales. Ahora, esto es una discusión que hizo mucho a mi propio desarrollo por la época en que, por mi generación, y que tiene que ver con esta unidad. Porque lo que se discutía, década del 60, principio de la década del 70, en los planteos que aparecían como críticos respecto del modo de producción capitalista, era, lo que Marx desarrolló se refiere a, aparecía el capitalismo del siglo XIX y a la unidad general. Y cuando uno tiene que mirar las formas concretas, las cuestiones concretas de la Argentina, eso no ¿con sirve. Qué se come? Claro, pero era esto no uno de los planteos era no sirve, tenemos que mirar lo nacional y yo siempre cito, pero era el ser nacional peronista de la clase obrera. Y mi pregunta era, ¿por qué la clase obrera argentina es peronista? Y entonces, tanto la respuesta con me quedo con la unidad mundial y eso me contesta sobre lo que ocurre en la Argentina, como la respuesta de no, la unidad mundial es irrelevante, lo que tengo que mirar es lo que pasa en la Argentina, para mí son dos enfoques que mutilan la posibilidad de conocer más allá de las apariencias. Uno de la apariencia que lo que ocurre en el mundo es inmediatamente lo que ocurre en la Argentina, y la otra la apariencia que lo que ocurre en la Argentina no tiene nada que ver con el movimiento general. Entonces, los cursos sobre la Argentina están estructurados muy con esta, con este enfoque de que el problema es, uno arranca con las determinaciones generales del modo de producción capitalista, que son las determinaciones generales que uno puede ver en la unidad mundial, pero que después tiene que seguir avanzando sobre las formas concretas. Y que entonces, esto es reconociendo uno de los desarrollos de Marx, la unidad es mundial, la forma concreta es nacional. Y entonces, los cursos sobre la Argentina están estructurados primero con una serie de clases mirando la unidad mundial, las determinaciones generales del modo de producción capitalista, y la otra parte del curso es mirando las formas específicas que tienen esas determinaciones generales. Cuando miro lo específico de la Argentina, lo que aparece es, y ahora está puesto, siempre está presente, pero ahora está, uno abre el diario, mira el diario, en internet y está presente el papel que juega la renta de la tierra, en particular la renta de la tierra agraria históricamente. Ahora vamos a ver desarrollarse qué pasa con la renta de la tierra con el litio y eventualmente con la renta de la tierra de Vaca Muerta, pero que en el desarrollo histórico lo que ha jugado y sigue jugando el papel central de la especificidad que tiene la economía argentina, que como vos observaste al empezar, no es solo la economía argentina, es común a la mayoría de las sociedades, por no decir todas, las sociedades latinoamericanas, con diferencias por qué tipo de producción que permite la apropiación de la renta de la tierra hay en cada ámbito, minera, si es cultivo de plantación, si es cultivo como granario como en la Argentina y ganadería, la escala que tiene cada uno de estos espacios nacionales. Para tomarlo muy en general, que esa renta de la tierra afluye, proviene de plusvalía extraída a los obreros del capital industrial de los países donde se compra
las mercancías agrarias o mineras exportadas por América Latina. Y yo incluyo esto, hay uno de los compañeros del centro que está estudiando el caso de Australia con la misma estructura, con una historia de renta de la tierra, menor agraria, fuertemente minera, con el mismo desarrollo de la industria automotriz que lo que ha ocurrido en la Argentina, que tiene toda una serie de características que parece que fuera otro mundo y no es el otro mundo. Pero volviendo a esto, que hacia la Argentina afluye esta masa de riqueza social y que en lugar de convertirse en un capital que opera en la escala que corresponde, que es propia de la competencia en el mercado mundial, que sea portador del desarrollo de las fuerzas productivas, del trabajo social, propias del modo de producción capitalista, no de más allá de esto, pero situación que requeriría la centralización de la renta y del capital, desde su origen histórico, de su génesis histórica, la Argentina y estos otros países se han estructurado para que una parte sustancial de esa renta vuelva a los países de los cuales proviene, que era históricamente era primero Inglaterra, pero los países europeos, Estados Unidos, y ahora será con China, más o menos la misma el mismo movimiento. Y que las formas en las cuales se ocurre esa reversión del flujo de la renta, que todas son la negación del desarrollo de las fuerzas productivas, porque requiere, una de las bases es un endeudamiento público externo que no se utiliza para aumentar la capacidad de producción dentro del ámbito nacional, sino que se despilfarra bajo distintas modalidades. Otros de los apropiadores son los terratenientes que, lo pongo siempre con la cita, porque es Adam Smith, y a los que les gusta tanto Adam Smith lo dice con todas las letras, a los terratenientes, como a todos los hombres, les gusta cosechar donde nunca sembraron. Con lo cual lo que les está diciendo los terratenientes son unos parásitos en la vida de la sociedad. Bueno, entonces una parte de la renta va a alimentar ese parasitismo, que en la historia argentina ha sido una historia de apropiación de la tierra agraria a título gratuito o cuasi gratuito, y que otras de las formas son los servicios públicos gestionados por capitales extranjeros que tienen tarifas particularmente altas, que tienen concesiones, yo sé que ahora el término se usa menos, pero concesiones leoninas, ¿verdad? Lo mismo que la Contratos deuda en dólares. pública. ¿Eh? Contratos en dólares. Exactamente. Y eso es otra fuente de reflujo de la renta de la tierra hacia el exterior, y que la tercera o cuarta forma es la presencia de capitales extranjeros que producen en la escala normal del mercado mundial, pero que a la Argentina entran trayendo su chatarra, es un término para hacer, a producir en la pequeña escala del mercado interno, y que sostienen su que son la negación del desarrollo de las fuerzas productivas, porque esa chatarra tendrían que mandarla a fundición, y en cambio la Argentina pasa por ser la vanguardia técnica, y que por distintos mecanismos del Estado, subsidios, exenciones impositivas, tasa de interés real negativa, y la tasa de interés real negativa, una de las formas que tiene a partir de
El año 82 es tipos de cambio, Subsidiado. claro, asegurados, y después cuando viene la devaluación pagan en pesos al viejo tipo de cambio en lugar de pagarlo. Entonces hay toda una serie de mecanismos y este es el otro aspecto. Y en asociación con ese capital, una masa de pequeños capitales nacionales que hacen de sostén de este otro capital, que le ceden una parte de la plusvalía. Eso en la fase de prosperidad o en la etapa de, que básicamente llegó hasta mediados de la década del 70. Después, la acumulación de capital en la Argentina se sostiene muy fuertemente en el pago de la fuerza de trabajo, muy por debajo del valor. Y yo siempre hago esta comparación, la hacía para el 2001, pero ahora la tengo que hacer para hoy. En la Argentina, el salario real promedio, para encontrar un salario real promedio como el que hay ahora, como el que había en el año 2002, hay que remontarse hasta la crisis del 30. Hay que remontarse al año 32, 34 para encontrar un salario real de ese nivel. Hoy eso significa la venta de la fuerza de trabajo absolutamente por debajo del valor, y eso es lo que sostiene la acumulación de estos capitales. Entonces, esa es la. Bueno, había varias preguntas sobre la especificidad de la acumulación de capital en la Argentina, me parece que ya ha dado un panorama exhaustivo. Sí, una duda, digamos, que nos surge respecto a, bueno, usted ha hecho una estimación empírica, un trabajo muy importante, sí, propuso un método para estimar estas, digamos, la renta agraria, la ganancia industrial. Y las rentas asociadas al endeudamiento externo del Estado. Pero bueno, uno se pregunta cómo trabajar con datos e información, digamos, estadística, que muchas veces, digamos, sabemos que detrás del dato estadístico hay una teoría sobre la cual ese dato se compila, se elabora, etcétera. ¿Cómo fue ese proceso? Es decir, de hacer una estimación de una serie que tiene más de un siglo, de 1884 hasta 2004. Pero bueno, con las fuentes que tuvo que trabajar y qué adaptaciones se le hicieron, es decir, en el sentido que esa, claramente esa información que ustedes utilizaron no fue elaborada desde una perspectiva, bueno, basada justamente en el enfoque teórico con el cual ustedes abordan esta cuestión de la acumulación de capital en la Argentina. Sí, la primera cuestión que a mí me parece muy, que me interesa destacar es esto. Muchos de los desarrollos históricos sobre la Argentina y muchos de los desarrollos críticos. Ahora algo ha cambiado, pero no tanto. No tenían datos, no están hechos, yo los llamo, no es pero que termina siendo el impresionismo, parece que fuera esto, y al contrario, la lamentable, digo, lo positivo por el resultado, pero lo lamentable por la fuente, es que había la elaboración de datos, los hacían economistas, o historiadores o lo que fuera, que lo que trataban de mostrar era Lo justamente lo contrario. contrario de lo que se ponía de manifiesto. Y entonces en muchas discusiones aparecía esta cosa, y algunos autores, que es la respuesta a cada uno de los argumentos que se daba, y está un dato con lo cual uno dice, bueno, entonces no podía hacer esto. Y entonces una preocupación para mí de entrada fue, uno acá se tiene que contestar sobre la base de qué es lo concreto que se pone de manifiesto. Ahora, entonces, por eso siempre me importó y fue de alguna forma era, yo ya tenía un desarrollo sobre la Argentina, pero dije, yo para poder hacer este desarrollo necesito tener
esos cómputos hechos. Cuando uno hace los cómputos, lo primero que tiene que considerar es que aún los cómputos recientes, y son cómputos cuando uno está haciendo de la unidad de la economía argentina, la unidad de la vida social de la Argentina, y son cómputos gruesos. Entonces no puede pretender después decir, pero acá, porque tengo una diferencia del 2%, esto quiere decir que... Ahora, cuando tengo una diferencia del 50%, yo digo, bueno, a lo mejor es el 40, a lo mejor es el 60, pero es claro que es una diferencia sustancial. Esto no es lo mismo que esto otro. Entonces, el primer criterio es, bueno, uno ya sabe que tiene que trabajar con datos que tienen esas características. Parte de los datos que yo usé son de un historiador que justamente hizo el cómputo primero sobre Producto Bruto en el fin del siglo XIX. Le he encontrado algún otro dato que es sospechoso, pero bueno, pero hizo un trabajo grande de recopilación. Sí hay una cuestión que muchas veces aparece con teóricos marxistas, que es que se pretende computar formas generales, formas simples, que no son reproducibles, no son reconstruibles a partir de las formas concretas. Si uno las pretende reconstruir, primero hay partes que son irreconocibles directamente, pero después hay partes que los reconocimientos son tan gruesos que Cuando pierde sentido. el cómputo es completamente... Esa era justamente una de las preguntas, si debemos tener la aspiración a medir empíricamente todo en la economía, si es posible y si tiene sentido sobre todo. Bueno, lo que uno puede medir son las formas concretas y esas formas concretas tienen sentido. Yo lo pongo en esto. Hay intentos de medir una tasa de ganancia que correspondería efectivamente a lo que es el capital, incluso es discutible, si es el capital industrial en sentido genérico, si es el capital productivo, y relacionarlo con la plusvalía. Y yo lo analizo y digo esto. Nada, tiene tales mediaciones que se hacen irreconocibles. Pero medir la tasa de ganancia concreta, esa es la que regula el movimiento general del capital. Entonces es una medición que tiene absoluto sentido, porque ahí uno Irrelevante. está mirando qué es lo que está regulando ese movimiento como movimiento concreto, donde no hay diferencia entre capital industrial y capital comercial, entre cuál es la fuente de la plusvalía y cómo es la formación de la tasa general de ganancia. Entonces, yo creo que eso tiene mucho sentido medirlo. Y después se hace muy difícil, no es solo en la Argentina, pero en la Argentina pasamos lo que es crudamente, siempre hubo manipulaciones de los datos, pero lo que fue el índice de precio al consumidor, de no poder usarlo más, Sí, es una pérdida bastante irreparable para todos los que pretendemos analizar. Que se haya cortado esa, digamos, la serie, que sabemos que es imposible, va a haber correcciones y correcciones, pero bueno. Juan, para, digamos, a modo de balance, pensando más en el futuro del país, primero, digamos, ¿qué ve en la coyuntura en el corto plazo? Es decir, ¿hacia dónde va el desarrollo socioeconómico de la Argentina? Estamos en una coyuntura tal vez crítica, y sobre todo, ¿cuál es su utopía respecto al desarrollo de la Argentina? Tal vez un pensador como usted no lo piensa desde el punto de vista de una unidad nacional, sino de la perspectiva
de la clase trabajadora, de los sectores populares de la Argentina, pero me gustaría también consultarle por eso. ¿Cuál es su, o sea, qué tipo de sociedad argentina aspira usted o cuál sería su ideal de sociedad argentina? Yo voy a contestar en dos partes, porque la segunda tengo alguna observación. Sobre la reproducción inmediata, no, yo creo que se va a seguir reproduciendo, creo que el movimiento concreto que se va a seguir reproduciendo sobre la base que tiene, y salvo que ocurriera algún aumento circunstancial de la renta de la tierra, ahora hay un poquito, lo que ya es una forma, que todo lo que le va ocurriendo es que va contrayéndose, a lo mejor con la renta del litio y con la renta del gas de Vaca Muerta, hay una explosión y va a ser la reproducción de lo mismo y va a llevar a lo mismo. Y va a tomar formas políticas parecidas a las que viene tomando. Así que, respecto de las condiciones, una perspectiva más bien pesimista. Yo no lo llamaría ni pesimista ni optimista, diría es lo que uno se enfrenta porque uno mira la base específica que tiene la acumulación de capital en la Argentina. Superar esa base específica implicaría una revolución social, que habría que preguntarse además si las bases, la potencialidad objetiva es capaz de sostener a esta altura del desarrollo histórico esa transformación, si realmente podría transformarse la renta de la tierra en capital. Lo voy a poner en los términos, que después voy a hacer una aclaración. Para que la renta de la tierra se pudiera transformar en un capital industrial que desde la Argentina produjera para el mercado mundial, la primera condición es la apropiación íntegra de la renta, lo cual implica la abolición de la propiedad privada sobre la tierra. Y esto implica la centralización del capital. Yo mi planteo lo voy a enunciar nomás porque es más complejo, pero es una centralización absoluta del capital como propiedad de la clase obrera bajo la forma jurídica de la propiedad del Estado, que es el modo de producción capitalista con todas las brutalidades del modo de producción capitalista. No es la superación del modo de producción capitalista, no es la entrada en una forma social superior, ni mucho menos. Es la forma en que el modo de producción capitalista avance en su papel histórico. Eso está, cuando uno mira las formas concretas, no tiene ni atisbos de estar por ocurrir en este momento. Mi planteo es, el primer paso en esto es la producción de una conciencia que se puede enfrentar a que esto es lo que está en juego, y eso implica reconocerse la clase obrera, que no es un sujeto abstractamente libre por naturaleza, sino que es un sujeto libre porque está enajenada en el capital. Eso es uno de los ejes de mis desarrollos. Entonces, esto sería el planteo. Respecto de la Argentina, que me afecta como sujeto histórico, que no trasciende todo vínculo personal, pero me afecta también personalmente, porque tengo hijos, llamémosle, de edad mediana. A mí ya mucho no me va a hacer, pero mis hijos de edad mediana y mis nietos, y todos los que uno... Pero, bueno, eso es lo que uno tiene delante. Lo otro que yo dije de recién de la centralización absoluta del capital no es una utopía. Yo no tengo utopías, soy enemigo de las utopías. Porque
Para mí la cuestión es el desarrollo de una conciencia objetiva, una conciencia científica que pueda trascender las apariencias. Y las utopías están construidas sobre la base de detenerse en apariencias. A mí me quedó también grabado desde joven, la derivación, después si quieren lo cortan, el humorista con espíritu crítico César Bruto, que tenía uno de sus textos era ¿qué me gustaría hacer a mí si no fuera lo que soy? Cosa que Cortázar recoge en el prólogo de Rayuela es Perro de San Bernardo y reproduce un texto de César Bruto. Y que el problema no es que me gustaría ser si no fuera lo que soy, que el primer problema que tengo es preguntarme qué soy. Solo si me puedo contestar qué soy, entonces puedo contestarme, bueno, entonces avanzo en esta dirección y soy libre cuando conozco mis determinaciones. Entonces, bueno, por eso todo planteo de utopía para mí. Sí, por ahí la cuestión sobre la utopía no era, no lo decía en un sentido ideal, pero sí, digamos, cuál sería su aspiración a ver, como dice usted, yo pienso que no es solamente por la familia, digamos, gente que ha dedicado toda su vida a pensar y a formar en la transformación social, digamos, ver qué es lo que le gustaría haber realizado, digamos, en pero determinado por eso, pero no es lo que me gustaría, es lo que yo miro y digo, esta relación social encierra. Voy a esto, lo tomo si me permiten. ¿Por qué me pregunto por esta relación social? ¿Por qué me la enfrento a mi propia relación social? Si esa relación social es la que me hace ser lo que soy. No estoy fuera de mi relación social. Si estuviera fuera no podría hacer nada sobre mi relación social. ¿Por qué mi relación social me pone en la necesidad de preguntarme críticamente y me enfrenta con ella misma? Y la respuesta es porque esta relación social porta la necesidad de superarse a sí misma. Tiene lo que a mi entender es la contradicción esencial del modo de producción capitalista, que es que tiende permanentemente a la socialización del trabajo privado. Y la socialización del trabajo privado tiene un límite, y ese límite, puesto en términos muy simples, es que el último paso, lo más simple de la socialización del trabajo privado es que el trabajo privado implica que no hay unidad inmediata entre producción y consumo social. Por eso la unidad se establece indirectamente en el mercado. Y la socialización del trabajo tiene como expresión más plena la unidad inmediata entre la producción y el consumo social. Un modo de organizarse la vida de la sociedad que permanentemente lleva el carácter privado del trabajo hacia la socialización choca consigo misma. Justamente por eso es lo que yo decía, cuando uno estudia cualquier aspecto de la ciencia social, esto vale para la ciencia de la naturaleza también, pero ahí está inmediatamente, lo que uno está estudiando es cómo avanzar, después aunque vaya a hacer cualquier trabajo, por ejemplo, en el sector público, está actuando respecto de cómo se avanza en la socialización del trabajo privado. Por eso es que va a actuar como un sujeto político, quiera o no quiera hacerlo. Y lo que a mí me importa es qué hacemos hoy como sujetos históricos. ¿Cómo hacemos nosotros hoy para producir, para avanzar
en la producción de una sociedad que haya superado esta contradicción, que haya superado las limitaciones del trabajo privado y pueda operar como un solo órgano social, no como un órgano social que está fragmentado a su interior. Entonces, mi objetivo de acción, política es avanzar en esa dirección. Bueno, Juan, muchísimas gracias y bueno, nada, realmente le agradecemos a acercarnos y poder tener este intercambio y estas reflexiones. Bueno, yo mi reconocimiento a ustedes por algo que voy a decir, que también, que es justamente, esto es mi forma de acción política. Y entonces ustedes me dieron la oportunidad de tener un espacio para poder desarrollar mi acción política y llegar a un ámbito en el cual no tengo acceso de manera inmediata. Así que, Bueno, muchísimas gracias, Juan. igualmente, muchas gracias y hasta luego.